Bienvenidos todos a la inauguración de la exposición Recuerdos de un joven cofrade, en la cual la Asociación La Citarilla ha querido reflejar aquellos recuerdos en los que un joven puede verse reflejado, aquellos recuerdos en los que dentro de unos años seguramente quedarán en su retina. Desde la Asociación queremos agradecer a todos los entes que han colaborado en esta exposición, como son el Ayuntamiento de Antequera, que siempre nos aporta esa ayuda para conseguir hacer este tipo de actos. También agradecer a Grupo Mediante por la colaboración para realizar esta exposición. Agradecer también la colaboración de los 10 artistas que han participado, como son Antonio Espárraga, Adrián Sarmiento, Francisco José Pérez Segovia, David Romero, Fonsi Muñoz, Elena Melero. También agradecer a José Carlos Jiménez, Miguel Ángel Sánchez Garrido y a Juan Antonio García Valle. También agradecer a la Cofradía de Abajo, que nos ha prestado un cuadro novedoso que nunca se había puesto en exposición, como es la lámina de Rafael Talavera García de mediados del siglo XX, que fue donada por Macías a la Cofradía por el 25 aniversario de su coronación. Agradecer también a la Cofradía de la Pollinica que nos ha colaborado, dándonos el cuadro que fue carta anunciada del Domingo de Ramos, y principalmente agradecer también la presencia del presidente de la agrupación y de los concejales hoy aquí presentes y a los medios de comunicación. Invitarle a todos a que acudan a ver esta exposición, que yo creo que tiene un valor sentimental muy importante, y solamente me queda darle la palabra al alcalde de Antequera. Pues nada, yo agradecer la presencia de todos y animar a los jóvenes cofrades, siempre animar a la juventud, ¿no? A la juventud antequerana, a cualquier aspecto que se relacione con la cultura, con la tradición o con cualquier aspecto significativo de nuestra ciudad de Antequera. Y uno de ellos, uno de los aspectos más significativos, cómo no, pues es una de sus tradiciones más peculiares, ¿no? Que es nuestra Semana Santa. Y enlazar la Semana Santa, una tradición tan antigua, tan permanente en el tiempo, con la juventud, siempre es un hecho muy atractivo, ¿no? Y esta imagen de la Semana Santa a través de los ojos de un joven cofrade y de los jóvenes de la asociación
cofrade de la citarilla, pues es siempre muy placentero. Por tanto, animar a los antequeranos a que se desplacen, a que vean estas fotos, que son de indudable belleza y de que muestran los aspectos más diversos y significativos de nuestra Semana de Pasión, que ya hoy, primer día después del miércoles de ceniza, que fue ayer y que estamos ya en plena cuaresma, pues todos los actos cofrades se van sucediendo uno detrás de otro, lo cual supone que la ciudad se está preparando ya para la celebración de la Semana Santa. Yo quiero que el presidente de la agrupación también hable como máximo representante de las cofradías de Pasión de Antequera y desearle a todos pues una feliz cuaresma y una mejor Semana Santa. Muy bien, gracias alcalde, gracias presidente, Ana, Ángel, Antonio. Primero dar la enhorabuena por la iniciativa de haber convocado a jóvenes para que expongan sus fotografías, algunas de ellas muy interesantes y muy buenas, ¿no? Con Antonio las he estado yo viendo antes de la inauguración y hay algunas francamente dignas de cartel de Semana Santa, ¿no? Sobre todo por el motivo y por la impronta que recoge, ¿no? Como ha dicho nuestro alcalde, juventud y tradición nunca van reñidas, todo lo contrario, sin juventud no puede haber tradición y sin tradición, no, la tradición y la juventud siempre tienen que ir muy unidas porque el relevo tiene que estar ahí y al relevo hay que darle su sitio cuando corresponde, ¿no? Yo quiero felicitaros porque, como ha dicho también el alcalde, el inicio de la cuaresma ha tenido un buen comienzo con esta exposición. Va a haber muchos más actos a lo largo de la cuaresma, algunos de importancia histórica, que ya iremos poco a poco desgranando, y este pues no, es un comienzo muy bueno. Enhorabuena.